Look around you. So much of our modern world is new. New ideas, new buildings, new narratives. And that's great. Change is necessary for progress. The whole world gets it. So how is it possible that despite all this progress, we still learn in the exact same way our grandparents did? Our education is evolving so slowly. But why? What if your education could evolve and improve as quickly as the world around us does? What if your education was designed to help you discover who you really are? If students were created like co-creators instead of just products? If there was a space meant to build connections between teachers and students? A place where safe space doesn't mean you'll be shielded by censorship. Where liberty isn't just what you learn, but how. Your education should keep up with the rest of the world. And now, it can. Buenas tardes, mi nombre es Olaf Dirkmat, soy director del Centro para el Análisis de Decisiones Públicas, o CADEP, del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales de la Universidad Francisco Marroquín. El CADEP se dedica a la difusión y la aplicación de los principios del Public Choice, y este es el primer conversatorio de muchos que vienen. Y en este caso vamos a hablar sobre las elecciones en Ecuador que vienen en pocos días de aquí, el 11 de abril. Les animo a que participen el día de hoy con preguntas, dudas, comentarios y a que sigan a CADEP en Facebook, YouTube y en Twitter. Y también en nuestra página web pueden siempre leer nuestros artículos y nuestro contenido en cadep.ufm.edu. Ahora bien, les doy una cordial bienvenida a esta conferencia sobre un tema de extrema actualidad, la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Ecuador. Yo creo que es un momento histórico que va a determinar el rumbo del país, no solo para los próximos cuatro años, sino mucho más allá de los próximos 4 años. Y vamos a hablar de 2 candidatos. Vamos a hablar de Andrés Arauz y vamos a hablar de Guillermo Lasso. Básicamente una lucha entre el correísmo a un lado y al otro lado, lo que parece un nuevo viento liberal o conservador. Y el domingo 11 de abril, apenas saliendo de Semana Santa, efectivamente los ecuatorianos van a decidir quién va a ser el siguiente presidente del país. Y para hablar sobre ambos candidatos, los paralelos con la campaña de Vargas Llosa en el 90 en Perú, y la estrategia de campaña de ambos candidatos, les presenta un muy querido amigo y un experto en el tema, alguien que ha estado siguiendo toda la actualidad de las elecciones presidenciales en Ecuador desde muy, muy, muy cerca, a Luis Espinosa Godet. Luis es profesor de economía en la Universidad de San Francisco de Quito, en una espectacular universidad en la capital de Ecuador, y tiene títulos de la Universidad Rey Juan Carlos y de la Universidad Complutense en Madrid, España, y probablemente él es un mucho mejor pedagogo que yo jamás podría ser. Entonces, muy bienvenido, Luis, bienvenido a esta charla. Encantado, Olaf, de estar con vosotros y encantado de estar en la UFM, que tengo que decir que para mí siempre es una responsabilidad por el nivel y la calidad que tienen sus presentaciones, entre otras cosas la puntualidad y la profesionalidad con que se presentan. Estoy nervioso a ver si estoy a la altura como cada vez que estoy con vosotros y muy encantado de estar contigo. Permíteme, Olaf, empezar diciendo algo que me preocupa un poco y es el contenido de lo que vamos a hablar. Yo estoy acostumbrado a que la Francisco Marroquín hablar de temas teóricos, de altura teórica, de profundidad teórica y hablar con los alumnos de consideraciones profundas. Sin embargo, vamos a hablar de un tema de coyuntura, como es unas elecciones. Y quiero decir algo que yo mismo he tenido que aprender y es, al final, la coyuntura no tiene sentido analizar las decisiones públicas o todo lo que estudiamos. No podemos salir de la Torre de Marfil si no hablamos también de la realidad política, que son las elecciones, que son las campañas. Y yo creo que yo personalmente y muchas veces hemos perdido el entender la coyuntura por dedicarnos a la pura teoría. Y no, lo uno tiene que ir aparejado con lo otro. Es decir,
solo coyuntura, sin teoría, no te sirve para nada, pero también solo teoría en la Torre de Marfil sin entender las elecciones, creo que para un análisis de políticas públicas, pues al final te quedas en pura teoría, ¿no? Y yo estoy con los nervios preparado de intentar dar una cierta profundidad y algunas claves a los que nos están escuchando. También quiero hacer otra cuestión que me parece muy interesante y es la idea de hablar de elecciones en América Latina. A mí me sorprende en nuestra experiencia cómo realmente América Latina es una unidad y las olas de elecciones van teniendo distintas olas, es decir, de repente llegan gobiernos del socialismo del siglo XXI, luego tienen y ocurren en 3, 4, 5 países al mismo tiempo y luego un retroceso en 3, 4, 5 países al mismo tiempo y muchas veces estamos inmiscuidos en las políticas nacionales, en la actualidad nacional y nos falta ver la perspectiva latinoamericana que existe. No solo están las elecciones de Ecuador, en abril también hay elecciones en Perú muy interesantes, las elecciones de Ecuador están muy relacionadas con las elecciones en Bolivia y Argentina, donde volvió el socialismo del siglo XXI. Creo que abriendo la perspectiva se entiende todo mejor. Querido Olaf, encantado de estar con vosotros. Buenísimo. Y como vamos de lo teórico a lo práctico, vamos a tener que hablar de personas, ¿no? Al final son las personas que hacen política. En este caso tenemos dos candidatos y probablemente un público ahora mismo que está viendo un público muy diverso que tal vez no conoce bien la historia de ambos candidatos. Tenemos uno que viene de la línea correísta y tenemos también a Guillermo Lasso, creo que yo, un ex banquero, un banquero que de alguna forma representa un viento liberal en Ecuador, ¿no? ¿Cómo podemos analizar los dos candidatos y de dónde vienen? Es curioso porque si un guionista hubiese preparado estas elecciones no podría haber elegido dos personajes tan antagónicos, son completamente antagónicos. Guillermo Lasso, más de 70 años, Arauz, 35, casi la mitad. Guillermo Lasso no tiene formación universitaria, Arauz presume de tener formación universitaria y un doctorado que estaba haciendo en la UNAM en México. Guillermo Lasso es un empresario de éxito, propietario del Banco Guayaquil, el segundo banco más importante del Ecuador, y un empresario de éxito con una trayectoria. Arauz es una persona que toda su carrera ha sido funcionario público, no ha tenido mayor trascendencia que ser funcionario. Guillermo Lasso es una persona liberal, o más bien liberal conservador, ¿no? Es una persona que sus convicciones personales es conservador, pero en su visión de la economía es liberal, o al menos tan liberal como llega un político en ejercicio, ¿no? Porque a lo mejor en la UFM, donde hay mucho liberal purista, hombre, sí, no es puramente liberal, casi rothbardiano, pero como se puede llegar en la política, lo es. Arauz es socialista del siglo XXI, fiel a Correa. De hecho, probablemente el mayor éxito o la mayor virtud por la que Arauz está en el puesto en el que está es que es la persona más fiel que Correa ha encontrado para poner en ese puesto. Arauz hace siete meses, en agosto del 2020, cuando se presentó a candidato, era prácticamente un desconocido para la sociedad ecuatoriana, pero un desconocido. Lasso lleva 10 años en política, ya era conocido anteriormente, había sido ministro y era muy conocido, pero Arauz es básicamente el peón que Correa ha puesto para que siga sus políticas correístas. ¿Nos puedes contar un poco de cuál es la historia de Correa en muy brevemente? Y muy tal buena. Vez también si en la situación actual Correa sigue siendo un ejemplo, alguien a quien presume Arauz, alguien que lo presenta como un ejemplo para él y donde lo usa en su estrategia y campaña mercadeo o su campaña electoral, o trata de disimular la asociación que tiene con Correa. ¿Cómo funciona eso? Vamos a ver, esa es una pregunta excelente. Vamos a aclarar. Ecuador vive una gran crisis y en el año 2000, una crisis institucional permanente prácticamente, y en el año 2007 llega Rafael Vicente Correa Delgado a la presidencia. Llega como líder del socialismo del siglo XXI y de la izquierda revolucionaria. Y aplica punto por punto todas las consignas de la izquierda revolucionaria. Es decir, aplica una persecución a la prensa, aplica un hostigamiento a la oposición, un proceso constituyente, algo que se repite hablando de los paralelismos en Chile, podrían aprender de los procesos constituyentes auspiciados por la izquierda en América Latina y unas políticas económicas claramente o muy socialistas. Este, durante 10 años, es el presidente y en el año 2017 se encuentra que no se puede volver a presentar. ¡Ojo!
con dos matices. Primero, intentó hacer un proceso para sí poder, pero las encuestas no le daban. Llegaba un momento en que no le daban. Y casi la única persona que podía ganar eran sus dos vicepresidentes, Lenín Moreno y Jorge Glas. En el año 2017 se presenta a estas elecciones ya contra el candidato Lasso. En el año 2017, por muy poquito, gana Lenín Moreno. Con unas elecciones con sospechas, pero gana Lenín Moreno. Ahora, al poco tiempo, Lenín Moreno, ex vicepresidente de Glas, expulsa de la vicepresidenta a Jorge Glas, ex vicepresidente de Correa. O sea, los dos habían sido vicepresidentes con Correa. Era claramente un proceso continuista. Pero Jorge Glas es acusado de corrupción en el caso de Brecht, es expulsado y ahora mismo está en prisión, y Lenín Moreno se vira. ¿Por qué se vira? No lo sabemos, pero evidentemente cambia sus políticas y ya no sigue los postulados. Correa le llama traidor. Y llega un momento en que en el año 2021 el correísmo, que todavía representa más o menos a un tercio de la población, más o menos el 30% que ha sacado Andrés Arauz, era lo que todas las encuestas llamaban el correísmo fuerte, el correísmo duro, el correísmo se presenta a Correa y no tiene a nadie que presentar. Aquí hay un elemento de public choice muy interesante, y es que las tiranías o los regímenes tiránicos, a quien más miedo tienen es al entorno de poder. De tal manera que los entornos tiránicos como el de Correa destruyen el entorno de poder. Es curioso que Correa llegó a tener más de 100 ministros. Sin embargo, el que presentó a candidato ahora mismo es este señor Arauz, que sí es cierto que había sido ministro, pero no tenía ningún capital político ni era prácticamente conocido. ¿Por qué? Porque los procesos revolucionarios, esto es dramático en la Unión Soviética, donde se mataban entre sí, pero cualquiera que haya leído a Vargas Llosa con la fiesta del chivo, es decir, los entornos de poder de los procesos tiránicos absorben en ese momento, a todos los que le rodean. Y Correa destruyó a los correístas, con capital político. En este momento, gran parte de ellos están fuera del país o exiliados porque tienen procesos judiciales o denostados por el proceso correísta. De tal manera que quien quedaba era este chico, tú, Olaf, que pareces mucho más joven de lo que eres, prácticamente tienes su edad, los 36 años, era este chico de 36 años, joven, que tan pretencioso como para creerse preparado para ser presidente, era esta persona quien llega. Luego, aquí hay un primer análisis de public choice, que es esta idea de que las tiranías destruyen, y lo primero que destruyen es su entorno de poder. Fascinante esta historia, y nos puedes contar muy brevemente, tal vez, Lasso lleva 10 años en la política, creo que ya alguna vez ha intentado, obviamente, ganar la presidencia en Ecuador. Tal vez nos puedes contar un poco de sus ambiciones y por qué decide esta vez efectivamente jugar, ¿no? O intentar de nuevo ser presidente de Ecuador. Miren, en esto las intenciones personales o las intenciones de cada uno, pues evidentemente no se pueden saber con certeza. Yo, por lo que veo de Guillermo Lasso y de su entorno, creo que sus motivaciones son nobles, en el sentido de, esta es una persona que empezó a trabajar a los 14 años en un banco, llegó a ser propietario del banco y tiene una importante fortuna. No es la mayor fortuna del Ecuador, pero tiene una importante fortuna. Y desde hace 20 años está cerca del servicio público. Llegó a ser ministro de Economía un mes, 3 semanas en realidad, con Mawad, porque no estuvo de acuerdo con esas decisiones. Llegó a ser gobernador durante un cierto periodo, pero siempre fue. Y a partir del año 2010, 2008 más o menos, fundó, y esta me parece una parte muy importante para nuestros amigos liberales, fundó un think tank y un grupo de pensamiento para intentar tratar los problemas del Ecuador, que se llamó Ecuador Libre. Formó un grupo de gente joven que analizaron los problemas del país. Y en el año 2013 ya se erigió como el principal oponente al correísmo, cuando el correísmo era avasallador. Hay una película que está disponible online que recomiendo mucho, que se llama Propagandia, que habla de cómo era el estado opresor del correísmo. Y ahí Guillermo Lasso se presenta como el principal candidato de la oposición. Año 2013 se presenta, en el año 2017 se vuelve a presentar, ahí casi gana la presidencia y ahora por tercera, y según ha hecho sus declaraciones y creemos todos,
última vez, se vuelve a presentar en el año 2021. Así que se ha erigido como el principal opositor al Correato. Ahí me entran dos dudas, ¿no? Tal vez una duda es el financiamiento. O sea, hablaste un poco del think tank que él originó en Ecuador. Probablemente está dando en la batalla de ideas, que es muy importante en Ecuador, donde pues, yo he estado bastante tiempo y me di cuenta que tal vez algunas ideas van muy contrarias al capitalismo, el libre mercado. Él financia todo eso con su propia fortuna a lo Bloomberg en Estados Unidos o cómo funciona eso en Ecuador. Efectivamente, o sea, Guillermo Lasso ha gastado parte importante de su fortuna personal en sus batallas políticas y efectivamente ha sido un gasto personal, básicamente personal. Incluso ocurre algo llamativo y es precisamente, como todos sabemos, que es una de las mayores fortunas del país, los empresarios y los que podrían donar a su campaña son reticentes diciendo, pero si tú ya eres millonario, ¿no? Entonces, hasta para eso quizás le juega en contra. Al final, sí, es su fortuna personal la que está poniendo sobre la mesa, sí. Buenísimo. Y tal vez ahora la gran pregunta es, ¿esta es una elección de personas o una elección sobre ideas? ¿Se está peleando la idea del socialismo del siglo XXI? Ahora podemos llegar a ese tema, si quieres, explicándonos cuál es la diferencia y cómo se distingue el socialismo del 21 de otros tipos de socialismo, tal vez. Pero esa es una idea, una batalla de ideas de socialismo versus liberalismo o libre mercado, o es una batalla de personas. A un lado tenemos a Guillermo Lasso, un banquero, alguien que hizo una fortuna, ¿verdad? No por herencia, sino por propio esfuerzo. Alguien que ha defendido, alguien que ya tiene más de 70 años o más de 70 años, y luego un joven, una persona desconocida desde hace poco. ¿Cómo es eso? ¿Es una batalla de ideas o de personas? Mira, Olaf, yo creo que es una batalla, y no solo lo creo yo, creo que si uno ve los spots publicitarios de las dos campañas, es una batalla que va más allá. No es ni de personas, ni tampoco es de ideas, es de principios. Es decir, en lo que está incidiendo muchísimo el candidato Guillermo Lasso en esta segunda vuelta es aquí nos jugamos la democracia y las libertades, porque el Correato atacó la libertad de prensa, atacó la libertad empresarial, por supuesto, por eso lo podríamos considerar un modelo, atacó la libertad democrática, atacó la independencia de los poderes y lo que estamos intentando defender son estos principios democráticos de independencia de poderes, de institucionalidad, de libertad de prensa, etcétera. Entonces, y por otro lado, el candidato Correa lo que intenta hacer es, presentar que él es la renovación de ese modelo. Ahora empieza a decir cosas como, sí, se hicieron algunas cosas mal, porque fijaros que a pesar de que en la primera vuelta Arauz ganó casi el 30% y Lasso solo el 20%, Arauz lo tiene bastante difícil, porque ya decíamos que ese 30%, ese tercio de los ecuatorianos era básicamente el techo del correísmo, desde hace 6 años, básicamente, ¿no? Desde hace 4 años siempre se veía que ese era el techo. Entonces, él ahora está diciendo sí, pero no. Es decir, los carteles electorales aparecen junto a su candidato vicepresidente y Correa, pero también dice, no, en realidad no soy tan de Correa, hay que renovar el modelo, hay que... entonces, sí que tiene que aceptar esa herencia para mantener ese 30%, pero tiene que rechazar esa herencia para querer conseguir más votos. Así que es unas elecciones en que se enfrentan dos modelos, ni siquiera ni dos personas ni dos ideas, sino dos modelos y principios. Sí, curiosamente es como una paradoja, ¿no? A un lado tiene que rechazar la herencia de Correa y al otro lado tiene que abrazarla para tener contenta esa facción del país, ese grupo de votantes potenciales, y eso obviamente le puede costar un poco. Lasso obviamente tiene ideas. Sí, sí. Lasso se enfrenta a una disyuntiva parecida. Lasso solo obtuvo el 20% de los votos y ahora su programa liberal, que estaba hecho, ya digo, más de 10 años de trabajo en Ecuador Libre, que estaba muy bien armado, él ya está admitiendo que ese no es el programa que probablemente se vaya a implementar en el gobierno, sino que está hablando con los otros sectores de izquierda democrática, de izquierda abierta, para intentar decir, oigan, es mejor votarme a mí, aunque sea
en circunstancias normales seríamos oposición, pero yo soy demócrata y te garantizo la libertad de prensa, tu libertad, que en 4 años habrá elecciones, la otra parte no es demócrata o al menos no tiene todas las credenciales democráticas. Por tanto, Lasso está diciendo, ya no es cuestión de programa político, es cuestión de principios. Así que ya no es voy a implementar mi agenda liberal, ahora es quiero ganar yo para que todos tengamos libertad de expresión, de prensa, ese tipo de cosas. Es curioso porque los dos candidatos se enfrentan a un problema muy difícil. Interesante ángulo, y tal vez podemos conectar estas ideas un poco al populismo. Yo me acuerdo muy bien porque he tenido el gusto de visitar a Ecuador pues, en varias ocasiones. Me sorprendí siempre de la buena calidad de carreteras en el país, ¿no? Y curiosamente es algo raro, difícil entender tal vez para las personas que se conectan desde Guatemala, que un gobierno de izquierdas populista termina haciendo tan buenas carreteras. Pero he entendido que era uno de los elementos cabal de populismo que se hacía, y se hacía bien además, para ganar claramente el voto populista, digamos. ¿Nos puedes comentar un poco de cómo funciona el populismo en conexión a la izquierda en Ecuador? ¿Cómo ha venido evolucionando desde Correa y cuál es el papel en estas elecciones actuales? Bueno, permíteme, Olaf, hacer publicidad de mi libro, porque sobre ese tema escribí un libro que se llamó Crónicas del socialismo del siglo XXI, junto a Andrés Ortiz Lemos, en que analizábamos cómo era el modelo populista a nivel político y a nivel económico del correísmo. A nivel político, Ortiz Lemos, un gran profesor, y a nivel económico, yo. Siempre digo que nos faltó un tercer elemento, que era a nivel psicológico. Creo que entender la psicología de masas y demás, hay un libro del profesor López Buenaño, que también intentó explicar la psicología de Correa personalmente, de su círculo de poder y de las masas durante el correísmo, porque aquí hay elementos muy difíciles de comprender o bastante profundos. Correa es la representación pura del populismo, es decir, esa idea de la palabra populismo es difícil de definir, pero vamos, soluciones fáciles a problemas difíciles, la disyuntiva buenos y malos, el héroe o el líder ungido que va a dar todas las soluciones. Hay unos vídeos, ahora podemos hablar de los vídeos, en los que se presenta a Correa en su campaña electoral recorriendo en bicicleta el Ecuador, que parece completamente El Salvador. Y luego, la realidad de lo que hacía eran las sabatinas. Las sabatinas son un elemento muy importante para entender lo que era el Ecuador del correísmo, que eran, era durante los sábados por la mañana, todas las televisiones de Ecuador conectaban a un programa que hacía en directo el presidente de casi 4 horas, en las que se dedicaba a insultar a la oposición, a gobernar, lo que está haciendo ahora Niyap, ¿cómo se llama el presidente que gobierna a través de Twitter? Pues eso lo hacía Correa directamente en las sabatinas y ahí insultaba a la oposición, a los medios de comunicación y lanzaba todas las consignas. Y ya digo, vuelvo a recomendar en la película Propaganda, en la que se miraba cómo era un estado de propaganda brutal, ¿no? O sea, constante y permanente con todos los recursos del Estado dedicado a eso. Esos son claramente todos los elementos del populismo. Además de decir explícitamente que no creía en la separación de poderes, explícitamente, o sea, lo decía, y ejercitar, o sea, todos los elementos del populismo. O sea, antes de pasar a Vargas Llosa, que es un tema que me interesa mucho, me interesa que obviamente el populismo va atado con entonces un tipo de egocentrismo, ¿no? Donde la persona es más importante que el mensaje y donde efectivamente hay una mesías que tiene que salvar a la nación, ¿no? Algo por en esa línea de razonamiento. Y que toda la propaganda o bastante propaganda va en línea de esta idea. Yo he visto un video, nos tienes que explicar un poco este video, por de dónde viene, porque yo he entendido que tal es Lasso obviamente no tiene este egocentrismo, pues naturalmente su campaña tal vez se tiende más a la defensa de ideas, pero hay un video de él en TikTok, después puedes contarnos un poco más de los esfuerzos de campaña en TikTok por parte de Lasso, pero un video en particular que se volvió viral donde creo que él tiene zapatos rojos puestos, ¿no? ¿Puedes contarnos un poco de qué se trata ese video? ¿Por qué se hizo tan viral? ¿Y cómo conecta con esta idea de que la persona tal vez es más importante que la persona va a salvar al resto del país? Ahí hay 3 cosas muy interesantes. En primer lugar, Lasso es un candidato
que no tiene carisma. Es decir, las cosas son como son, ¿no? Es un señor que es un empresario que se ha dedicado a trabajar y da los discursos como los da. Entonces, es curioso porque hay un vídeo electoral que también recomiendo mucho ver, que es el vídeo electoral de La Rúa cuando ganó las elecciones en Argentina, que comenzaba algo diciendo algo así como: dicen que soy un candidato aburrido y soy un candidato aburrido porque yo no me río de la pobreza, yo no me río de La Rúa, diciendo, oye, que esto de la política es una cosa seria y ya estamos. Lasso, durante la primera vuelta electoral, hubo un candidato que voy a nombrar rápidamente, que fue Javier Herbas, que obtuvo un 16% de los votos. Y Javier Herbas hizo básicamente una campaña orgánica en TikTok. Fue muy importante en TikTok, presentando vídeos en los que aparecía en patinete, aparecía vestido de mujer, que es una tradición del 31 de diciembre en Ecuador, etcétera, ¿no? Y en TikTok, entre los jóvenes, ese mensaje caló mucho, ¿no? Sin embargo, Lasso o el equipo de Lasso decía, bueno, nosotros queremos presentar propuestas serias, queremos mantenernos. Sin embargo, evidentemente esa estrategia no fue bien porque Lasso se quedó en un límite del 20% por debajo de las expectativas. A partir de ahí, en la segunda vuelta, curiosamente, el equipo de campaña de Lasso contrató al mismo asesor político que tenía Herbas, es decir, contrató un nuevo asesor político que había triunfado en TikTok y empezó a hacer una campaña en TikTok. Una campaña que comenzaba con un vídeo, lo de los zapatos rojos creo que no estaba pensado, pero cogieron lo más llamativo de su vestuario y comenzó con una campaña en TikTok con un bastón y los zapatos rojos. Y sorprendentemente, a día de hoy, Lasso está teniendo bastante más éxito que Arauz en la campaña en TikTok, teniendo en cuenta, primero, que se ha incorporado mucho más tarde y, segundo, que es un señor mayor. O sea, que es... Pero, sin embargo, a través de lo que está haciendo, que es presentar su programa con cierto humor y con cierto también una cierta ironía sobre sí mismo, es decir, soy mayor, pero llevo zapatos rojos, he hecho curiosamente los zapatos rojos de manera, bueno, así sin quererlo, se ha convertido en el símbolo de campaña y los lasistas o los que apoyan a Lasso presumen de llevar zapatos rojos, ponen zapatos rojos en sus perfiles de Twitter como yo quiero tener esos zapatos rojos como los tiene el candidato Lasso. Así que ha sido muy interesante o está siendo muy interesante seguir la campaña en TikTok porque evidentemente ahí parte del marketing político se está presentando. Y tal vez eso viene de una lección, de alguna elección presidencial anterior, o cuáles han sido las lecciones, digamos, que la campaña de Lasso aprendió en campañas anteriores, no tanto en la primera vuelta, sino básicamente en el 2017, por ejemplo. Creo que fueron pocas. ¿Por qué? Primero, porque Lasso no ha mantenido su mismo estratega de marketing político durante estos periodos. De hecho, ha cambiado para cada campaña. Y en segundo lugar, Lasso durante este periodo no ha estado haciendo campaña permanente. No es una persona que le salga de natural, que le encante estar haciendo campaña permanente. Lasso está concentrado en las ideas, en el programa de gobierno, en ese tipo de cosas. De tal manera que en realidad lo sorprendente es, después de dos elecciones, muchos creíamos que en la primera vuelta Lasso iba a sacar al menos lo que sacó en el 2017 y ha sacado menos ahora. Por tanto, parece evidente que no solo no se aprendieron lecciones, han pasado cosas en este país. Es decir, ya Ecuador cada vez es un país más de clase media, Ecuador es un país en el que empiezan a interesar a otro tipo de temas y que ya el correísmo se ve un poco lejano. Así que ha sacado menos que en el 2017, por tanto, ahora en esta segunda vuelta está cambiando parte de la estrategia. Hablando y terminamos ahí tal vez con el populismo, pero Arauz efectivamente podemos resumir, supongo yo, como un tipo de populismo de izquierda. Tal vez la pregunta, ¿cómo se combate el populismo? Si Lasso le cuesta tanto por no ser populista y se enfrenta a un populista, ¿cuál es la estrategia correcta? Mira, querido Olaf, esa pregunta es una de las que tengo aquí anotadas. Mira, hay personas que dicen que al fuego se le combate con fuego, ¿no? Y al populismo de izquierda se le combate con populismo de derechas o con populismo liberal. Yo creo que no es así, o no sé si creo que no es así o me gustaría que no fuese así. Yo creo que tanto la campaña de Vargas Llosa, por ejemplo, que pudo haber ganado en Perú frente a la campaña de Fujimori, que fue completamente populista,
nos podemos presentar ejemplos de, en primer lugar, si el populismo lo ponemos como un ataque a la institucionalidad de un país y combatimos al populismo con populismo, al final destruimos la institucionalidad. Y en ese caso han ganado los populistas. Ya no hemos ganado los institucionalistas o los que defendemos los regímenes. Así que esa pregunta es muy complicada. Creo también que puede haber casos de cierto éxito. Es decir, no es verdad que siempre los candidatos populistas ganan. Es verdad que cuando ganan es muy difícil echarles del poder, pero no es verdad que siempre ganan. Y también hay maneras de conseguir. También creo que para ganar al populismo hay que A, trabajar en el largo plazo, y B, trabajar duro en imagen y comunicación. Insisto, a mí me encanta hablar de las ideas, de la teoría económica y de la profundidad de las ideas. Pero creo que muchas veces nos falta hablar de imagen, entender psicología social, imagen, comunicación. Y creo que es un tema en el que los liberales, por desgracia, no solemos estar tan formados, o no conozco apenas grandes pensadores liberales que tengan gran experiencia en esto. De hecho, incluido a ti, en nuestra generación, en los que tienen en torno a 30, empiezo a conocer bastantes más que se han interesado por este tipo de temas, porque creo que efectivamente merece la pena profundizar. Así que a mí me gustaría lanzar un mensaje. Primero, es muy difícil combatir el populismo, pero lo que no puedes hacer es que por luchar contra el mal te arrastre el mal. Entonces, es muy difícil combatirlo, pero no podemos caer en el populismo para combatir el populismo. Y llevando un poco estas ideas a las elecciones en el 90 con Vargas Llosa, que por cierto es doctor honoris causa en la Universidad Francisco Marroquín, me has comentado que ves un par de paralelos con la campaña, tales lecciones, mejor dicho, de la campaña de Vargas Llosa en Perú en el 90 con la campaña actual de Lasso en Ecuador. Él en el 90 también se enfrentaba a un populista. ¿Qué podemos aprender de este capítulo histórico? A este respecto, quiero recomendar encarecidamente el libro El pez en el agua, que es en el que Mario Vargas Llosa cuenta toda su campaña política, y el que el hijo, Álvaro Vargas Llosa, cuenta la campaña política, que se llama, el libro del hijo se llama Un circo o en el circo, bueno, ya no me acuerdo. Hay que encontrar el título del libro. Entonces, yo lo que quiero destacar son varias cosas. En primer lugar, a los jóvenes liberales a veces nos sorprende cómo siempre creemos que el liberalismo nunca ha tenido opciones o nunca se ha implementado, y a veces nos olvidamos de las grandes lecciones históricas que ha dado el liberalismo. Yo, por ejemplo, en América Latina, ahora mismo la columna que he escrito y que ha salido hoy mismo trataba sobre la Constitución de 1812 y los próceres liberales de los distintos países de América Latina. Por cierto, un gobernador de Guatemala que venía de Ecuador y que fue en torno a 1814, que fue ponente en las Cortes de Cádiz. Entonces, igualmente quiero destacar el gran éxito o mérito que tiene el liberalismo peruano, pero para todos los latinoamericanos, que Mario Vargas Llosa pudo haber llegado a ser presidente del Perú y hizo una campaña honesta y frontal. Por desgracia la perdió. La perdió frente a Fujimori. Y la perdió porque Fujimori atacó con todos los elementos del populismo y además con el apoyo del anterior presidente, el aprista, que ya era y tenía con Alan García y ya era y tenía comportamientos bastante tiránicos. Es curioso porque en Ecuador ocurre básicamente lo mismo. Tienes a una persona respetable, a una persona con una trayectoria, en el caso de Vargas Llosa, intelectual internacional, en el caso de Lasso, profesional, nacional, pero meritoria, con un programa liberal muy elaborado, en el que se ha dedicado mucha energía a elaborar un buen programa realista y liberal, frente a candidatos que no tienen ninguna idea articulada, que repiten eslóganes, que hacen cosas que quedan bonitas en pantalla, pero que cuentan con el apoyo de grandes estructuras de partido tiránicas en el pasado, como fue el correísmo o como fue Alan García con el aprismo en el pasado. Y por desgracia, la lección que nos viene a dar Vargas Llosa es que Vargas Llosa perdió las elecciones. Perdió de largo, entre otras cosas, porque consiguió Fujimori movilizar un voto populista de revancha. Algo así como vamos a fastidiar a ese rico, vamos a fastidiar a ese pelucón que quiere gobernar el país. Vamos a fastidiar
a ese intelectual que no me siento identificado, que no es como nosotros. Vargas Llosa era el candidato de las clases medias, y él mismo lo decía, pero los candidatos Fujimori se erigió en el candidato de las clases populares. Un poco lo mismo ocurre en Ecuador, que mucha gente dice, vamos a fastidiar al banquero, maldito, parece que banquero es un insulto, maldito banquero, vamos a fastidiarle. Claro, como yo digo en el artículo, quien salió perdiendo en aquellas elecciones no fue Vargas Llosa. Vargas Llosa, después de eso, fue muy feliz, escribió muchas novelas muy buenas, ganó el premio Nobel, se casó con Isabel Preysler, es decir, prácticamente todo lo que... Y recibió un honoris causa en la Universidad Francisco Marroquín, es decir, una persona muy feliz, ¿no? Quien perdió con aquel voto de revancha fueron los más pobres del Perú, fueron los represaliados por el Fujimaroto, porque los peruanos perdieron la democracia inmediatamente después, en el año 92, con Fujimori, cuando dio el autogolpe de Estado. Perdieron los pobres del Perú, que no pudieron tener institucionalidad y apertura económica para tener verdadero liberalismo, y se tuvieron que conformar con capitalismo de compadreo, que es lo que al final implementó Fujimori. Así que ese tipo de eslóganes fáciles de revancha que tanto le gusta al populismo, por desgracia, sí tienen cabida y, por desgracia, son muy difíciles de combatir. Ahora mismo, toda la campaña de Lasso, quiero decir otro elemento, ahora mismo toda la campaña de Lasso se está centrando en el Ecuador del encuentro. Nos encontramos a la vuelta, a la segunda vuelta, es decir, esto no es de unos contra otros, esto es de demócratas versus los correístas que quieren, porque además Correa ha presentado en su propio Twitter listados de personas de las que se quiere vengar, listados de personas que quiere represaliar, ¿no? Ellos son los aliados de Moreno y cuando lleguemos al poder... Y frente a eso Lasso está diciendo, yo quiero llegar a la presidencia para mirar al futuro, porque es un elemento muy elemental del populismo, es creer que la política es algo personal y de egos, es la revancha del líder lo que importa, no la nación, el país, los ciudadanos, la economía. Y algo muy interesante que está ocurriendo es que están surgiendo muchas campañas orgánicas de apoyo a Lasso. Es decir, hay mucha gente que en la primera vuelta estuvo más o menos dormida pensando que el candidato podía ganar por sí mismo, entre otras cosas porque muchos pensaban que tenía una fortuna personal para gastar en esto, pero ha sido evidente que el candidato no va a ganar, el candidato Lasso no va a ganar por sí mismo. Y han surgido muchos comités de apoyo o personas haciendo TikToks, haciendo anuncios en redes, haciendo vídeos, haciendo campañas virales en Facebook, en Twitter, en TikTok, en WhatsApp, cadenas de WhatsApp, que no están coordinadas por la campaña. Es decir, ante el peligro real de que vuelva el correísmo, muchas personas, ciudadanos de clase media o que temen las represalias, están empezando a hacer activismo político orgánico, no hecho desde la propia campaña del candidato Lasso. Lo cual es la sensación de que ya no es la lucha de dos personas o dos partidos, es la lucha de muchos más. Cuéntanos algo, porque ayer, para los que no saben, pero ayer o anteayer creo que hubo un debate presidencial entre los dos candidatos y a raíz de eso surge un hashtag, ¿no? Se volvió viral el hashtag Andrés, no mientas otra vez, ¿no? Eso es. Explícanos un poco de dónde viene esa frase y en qué sentido se volvió viral y si efectivamente fue una estrategia completamente elaborada por la campaña de Lasso o que si fue algo más orgánico que aparentemente estás comentando ahorita. Ha sido bastante... vamos a ver. En primer lugar, quiero resaltar, cuando hablamos de institucionalidad y democracia, este debate electoral fue el segundo, creo, cara a cara en 34, 37 años en Ecuador. Es decir, cuesta mucho implementar esos mínimos democráticos que es, oigan, las elecciones se debate cara a cara y es imprescindible que si quieres llegar a ser presidente tienes que confrontar tus ideas en televisión para que lo vean todos. En ese debate, el candidato Arauz, su estrategia general de campaña ya no es defender el legado del correísmo porque ahora tiene que apelar a un nuevo votante. Y su estrategia general es atacar al candidato Lasso llamándole banquero, corrupto, etcétera. Y el candidato Lasso comenzó de una manera medianamente tranquila, pero ya en la parte final del debate, en la confrontación, repitió varias veces una frase que probablemente venía preparada, que era Andrés, no mientas otra vez. Andrés, no mientas otra vez.
se lo repitió creo que 6 o 8 veces en las 2 horas que duró el debate y al final se convirtió en la frase final del debate, en la frase de campaña, en la frase que ha tenido, de hecho, se ha hecho viral hasta el punto que hay pancartas por el Ecuador. Yo creo que uno no puede viralizar algo, pues como su propio nombre indica, si no cuenta con el apoyo de la ciudadanía. No creo que haya sido solo una estrategia de campaña. Creo, como decía antes, que ha habido que se está viviendo en Ecuador un despertar en este último mes por el interés por la política entre ciertas clases que normalmente eran más bien apolíticas y se ha despertado un interés ante el miedo o el temor de que vuelva el correísmo, porque al final, efectivamente, esto es correísmo versus anticorreísmos. Bueno, tal vez ya vamos acercando un tipo de final y luego hacemos, tomamos preguntas, dudas, comentarios de cualquier persona que nos está viendo. Con mucho gusto pueden seguir preguntando, así vamos a escoger entre, creo yo, las mejores preguntas que hay. Pero, ¿cuáles son tus proyecciones para el 11 de abril? Es casi nada, o sea, tenemos Semana Santa y después casi ya las elecciones. ¿Qué esperas y de qué va a depender? Tal vez una mejor pregunta. Vamos a ver, quiero decir una cosa, Olaf, que también me parece muy interesante para todos los que nos están escuchando y es la desconfianza que me producen todas las encuestas políticas. Y cuando digo todas, quiero decir, en Estados Unidos, en las anteriores elecciones, efectivamente casi todas las encuestas pronosticaban que ganaban Biden, pero la media de equivocación con 2 opciones fue de más de 11 puntos, creo que recuerdo, o 7 puntos, pero vamos, no fue un margen de error del 1%, no, fueron 7 puntos de diferencia que le dieron de más a un candidato que al otro, lo cual es una barbaridad. En Ecuador, las encuestas para la primera vuelta también tuvieron errores muy importantes. En Perú, el candidato que era un arquero hace 2 meses tenía unos índices de casi el 40% que parecía que ganaba de largo y a día hay un pelotón. A día de hoy, en las encuestas hay un pelotón con 10 candidatos que no queda nada claro. Así que uno de los temas que a mí me encantaría que invitases a algún experto para intentar entenderlo, yo tengo algunas hipótesis, es por qué cada vez más fallan las encuestas. Yo creo que se debe a que hay cada vez más polarización política y más miedo a decir en la encuesta lo que realmente piensas. Hay un clima de opresión y de presión política que hace que la gente no diga lo que realmente piensa y eso hace que las encuestas sean muy complicadas. Así que, en mi experiencia y como recomendación, yo no opino de las encuestas porque simplemente no creo que tengan confianza para saber lo que vaya a ocurrir. Ahora, ¿las encuestas se pueden usar como arma, como para manipular la voluntad de llegar el día de la elección a votar? Eso es una acusación que en Ecuador ocurre muy a menudo. Hay que tener además en cuenta que las encuestas son caras y en Estados Unidos dedican mucho dinero a la política. También es un país mucho más grande y son mucho más caras. Pero en Ecuador, las encuestas se hacen con muestras relativamente pequeñas y en relativamente pocos lugares porque son caras. Así que es una acusación permanente el hecho de que las encuestas se utilicen a nivel político y hay algunas encuestadoras que evidentemente tienen vínculos con uno u otro partido. Pero yo creo que el problema no es de mala intención, el problema es un problema de replanteamiento de lo que es la demoscopia en el siglo XXI. Es decir, creo que ha ocurrido en casi todos los lugares y quizás esa idea de ir y preguntar no es tan potente como la idea de analizar encuestas, como la idea de analizar búsquedas en Google, visionado de candidaturas, trending topics o eso en las redes, aunque también puede estar muy manipulados. Pero evidentemente las encuestas tienen problemas graves. Y más allá de las encuestas, entonces, ¿a dónde vamos? ¿Tienes proyecciones? ¿Cuáles son tus expectativas y de qué va a depender esta elección? Vamos a ver, yo creo que la elección ahora mismo, a día de hoy, está muy igualada. Porque a día de hoy hay un tercio de voto correísta fuerte, que está en el que ya hemos dicho, un tercio de voto anticorreísta fuerte, que es el que aglutina a Guillermo Lasso, y en torno a un tercio del voto todavía indeciso. Entre otras cosas, gran parte de ese voto es muy joven, porque además Ecuador es un país muy joven y gran parte de los jóvenes que votan no tienen tanto recuerdo del correísmo, aunque solo fue hace 4 años. Pero claro, es que 8 años para una persona de 20 es un montón de tiempo, ¿no? Para los que ya tenemos alguna edad, ya es. Entonces, en un país muy joven, el pasado pesa mucho menos que en un país que no lo sea. Entonces, el voto va a depender en estas semanas de
a quién se aglutina en el centro. Y para eso hay dos actores políticos muy importantes. Uno es Jacu Pérez, que se quedó a centésimas de porcentaje de adelantar a Guillermo Lasso, representante del indigenismo, y otro es el candidato Javier Hervás, que representaba a la Izquierda Democrática. Hoy Javier Hervás ha hecho público que apoya a Guillermo Lasso. Hoy, un mes después, más de un mes después de la primera vuelta. Y Jacu Pérez sigue oponiéndose de manera frontal al candidato Guillermo Lasso. Así que, otra vez, volvemos a tener, si endosamos esos votos, que no se puede hacer tal cual, pero si los endosásemos, volvemos a estar súper equiparados. Ya veremos qué ocurre el 11 de abril. Y Jacu Pérez era un tipo de socialismo verde, ¿no? Creo yo. Yo he leído sí. el programa, el folleto que tiene y es... Pues, Jacu quiere decir... Jacu se cambió el nombre para... Se llamaba antes ya Carlos y se cambió el nombre para llamarse Jacu, que quiere decir agua en quechua, y su programa sí. es defensa de la naturaleza, el agua, claro. no minería cerca del agua, ese tipo de cosas. Ok, buenísimo. Vamos a pasar las preguntas. Yo he preguntado suficiente, pero sigan preguntando también. Y bueno, vamos a agarrar para no perder tiempo. Tal vez una pregunta que a mí me llamó la atención aquí es, bueno, ¿por qué se puede calificar como liberal el programa de gobierno, el plan de gobierno de Lasso? ¿Por qué? ¿Qué elementos de liberalismo tiene? Vamos a ver, el programa de gobierno de Lasso en sus inicios era un programa muy liberal, en el sentido de que había, o sea, hay tres o cuatro ejes que me parecen. En primer lugar, yo soy liberal o considero que el liberalismo no es solo lo económico, pero independencia judicial, libertad de expresión, libertad de prensa, respeto a la oposición, es decir, una democracia burguesa liberal en ese aspecto era una defensa potente. En segundo lugar, es hablar de cosas como la entrada de Ecuador en la Alianza del Pacífico. Por cierto, que Guatemala todavía no es miembro de pleno derecho y es un proyecto de unión comercial y de apertura. Hay que tener en cuenta que Ecuador es un país muy alejado del libre comercio. En tercer lugar, es liberal en el sentido de que propone una rebaja de impuestos. No propone una rebaja de impuestos radical y la reducción del Estado, pero al 0%, no es anarcoliberal, pero sí propone rebaja de impuestos. En cuarto lugar, es liberal en el sentido de que propone que Ecuador, que está en el puesto 129 del mundo en el índice de hacer negocios, pueda ser un país con menos burocracia, menos tramitología. Es decir, esos principios liberales básicos que, por ponerlo en términos muy claros, que te permitirían bajar subir en los índices como el índice de libertad de hacer negocios, de libertad económica, de libertad social, de democracia, de Economist, ese tipo de medidas que podemos considerar liberales. También una pregunta que también acabamos de tocar el tema, entonces me gustaría saber tu opinión de Stalin y pregunta, ¿creen que si hará mucho impacto Hervás a la candidatura de Lasso? Acabas de explicar que dio su apoyo a Lasso como candidato, ¿no? Vamos a ver, yo creo que en democracias como la ecuatoriana, y creo que también puede ocurrir en la guatemalteca, donde no hay partidos políticos fuertes, y eso es un tema a discutir muy profundo, es decir, muchos hemos criticado la estructura de partidos porque en cierto modo genera una tiranía centralizada, pero también es verdad que las alternativas cuando desaparecen los partidos políticos tienden a ser personalismos y son todavía peores. Entonces, en lugares donde no hay una estructura de partidos políticos fuertes, el endosamiento del moto, esa palabra endorsement en Estados Unidos, es limitado, no es total. Hervás proviene de la Izquierda Democrática y han hecho su voto a favor de Guillermo Lasso. Es decir, han decidido que son más democráticos que de izquierda. Han priorizado votar por un candidato democrático que por un candidato de izquierdas. Ahora, ¿eso quiere decir que automáticamente el 16% de voto que tuvo Hervás va a ir a Lasso? Ni lo creo, ni lo sabemos. Interesante. Y bueno, hemos hablado un poco de Lasso como la esperanza del país, ¿no? Al menos en esas elecciones, no tanto a largo plazo, porque sabemos que las ideas son las que dan la batalla, no las personas, ¿no? Al final, pero en esta elección en particular hemos hablado en un sentido de esperanza, sobre Lasso en un sentido de esperanza. También sería el momento tal vez considerar un poco las amenazas. Aquí hay una buena pregunta
y es la siguiente. Ecuador podría atravesar una situación como la de Venezuela con Arauz. ¿Eso es cierto? Vamos a ver. Por desgracia, no puedo decir que no. ¿Por qué? Porque el exministro de Economía de Ecuador es asesor ahora mismo de Maduro. Correa ha apoyado reiteradamente a Maduro. Arauz se ha negado a condenar la dictadura venezolana. Pero además, peor todavía, Arauz propone medidas que llevarían a la desdolarización. Él, cuando era solo académico, escribió un artículo que se llamaba desdolarización buena y desdolarización mala, como si quitar el dólar, la garantía de éxito, que por cierto, cada vez que voy a la UCM doy alguna conferencia sobre este tema, porque es un tema apasionante para los que nos gusta la teoría monetaria, y tú sabes mucho de eso, la dolarización es el gran tesoro del Ecuador. Entonces, Arauz ha propuesto cosas, ahora dice que no, porque se ha dado cuenta de que la dolarización es mucho más popular que Arauz. La dolarización tiene, en la última encuesta que tenemos, que es de noviembre del 2020, un 89% de popularidad. Es que se dice pronto, ¿eh? 89%. Entonces, yo creo que Arauz es tan inconsciente que cree que destruir el Banco Central, que es lo que propone, gastarse las reservas del Central, no tendrá consecuencias. Arauz es tan inconsciente que no habla nunca de inversión extranjera, de creación de empleo, etcétera, etcétera. Ahora bien, creo que para llegar a ser Venezuela y para destruir el dólar tienen que pasar muchas más cosas que solo la voluntad del presidente. Entonces, creo que todavía faltan muchos caminos intermedios y veremos cómo se llega a ellos. Yo creo que no creo que automáticamente, porque una vez que gane Arauz quedan muchas incógnitas. ¿Será fiel a Correa o se virará también? Porque el poder siempre es muy goloso. Queda la segunda incógnita. El socialismo se acaba cuando se acaba el dinero de los demás. Si ya no queda dinero para despilfarrar, ¿qué alternativa tomará? Y queda la tercera incógnita. ¿Tendrá un gobierno suficientemente fuerte para mantenerse? Entonces, no es claro. El futuro político nunca se puede predecir. Pero que es una amenaza, sí, lo es, y lo digo con certeza, con rotundidad. Claro, el proceso en Venezuela pues tampoco fue de un día a otro día, ¿no? Es un proceso que tomó pues dos décadas, efectivamente. Aquí, muy similar a esta pregunta, pero no estaba tan consciente de esta posibilidad, pero puede haber movimientos de independentistas en Ecuador a raíz de una posible victoria de Arauz, por ejemplo, en Guayaquil, que hay una ruptura de Guayaquil con otras regiones en el país cuando hay un avance del nuevo correísmo? No lo creo por dos motivos. En primer lugar, porque el regionalismo, en realidad en Guayaquil no hay independentismo, hay regionalismo, no es muy potente en Guayaquil. Yo soy español, he vivido el proceso de Cataluña, donde el independentismo, que por supuesto comenzó como regionalismo, empezó siendo regionalismo, pasó a ser nacionalismo y luego fue independentismo, empezó hace bastantes décadas y en Ecuador es muy incipiente y bastante minoritario. Pero además, donde más ha ganado Arauz ha sido precisamente en Guayas, la provincia de Guayaquil. Así que, evidentemente, no podría ser un movimiento en contra, porque Arauz, que es de Quito, ha ganado mucho voto en Guayaquil y Lasso, que es de Guayaquil, ha ganado mucho voto en Quito. Es curioso. Interesante. Bueno, pasando un poco de vuelta a las redes sociales y las campañas, aquí hay una pregunta de José Javier Álvarez y es si los candidatos, a ver qué tan familiarizado estás con la campaña de Bukele, pero los candidatos replicaron la estrategia que usó Bukele, el actual presidente de Salvador, en redes sociales. Hasta donde yo sé, creo que no. En primer lugar, porque Bukele, lo que yo sé es que hizo campaña sobre todo en Twitter. Y desde donde gobernaba o desde mandaba era en Twitter. En realidad, Twitter no es tan importante en las campañas de ninguno de los dos candidatos. De hecho, Arauz prácticamente ha desaparecido. Lasso tuitea poco. Y tampoco creo que se haya presentado una campaña en el sentido de populista en ese sentido. Creo que Arauz sí que ha intentado dar esa imagen de joven, haciendo directos en TikTok, en Instagram y tal, sí que ha jugado esa carta, pero no de la manera en la que lo hizo Bukele, que fue mucho más exacerbada o fue sobrada. Es decir, no son personas que están con el celular en las reuniones del Consejo de Ministros, como dicen, ya se ha hecho público que hace Bukele.
Aparentemente vimos que los candidatos populistas, por ejemplo en Guatemala, pues son fans de las chaquetas de semicuero color café, ¿no? Una pregunta muy tonta, pero ¿cómo se viste el candidato? ¿Cómo se visten los candidatos? Curiosamente, Lasso es una persona que él normalmente se vestía de chaqueta y corbata, era una persona, y ahora se viste de chaqueta y camisa blanca, así de sencillo. Y Arauz ha utilizado todos los modelos, se ha puesto desde la camisa informal hasta la chaqueta y corbata para el debate, hasta la sudadera, es decir, Arauz está intentando dar. Y Lasso al principio se vestía muy formal y luego cogió lo más colorido de su armario, con los zapatos rojos, pantalones rosas, camisas de flores, ha pasado a tener de todo. Bueno, vamos a tomar otra pregunta aquí de Mariana Ochaita. ¿Cuál es el papel del Foro de San Pablo en la campaña Correa? Bueno, esa sería la campaña de Arauz. Y si lo tiene, de alguna forma, ¿hay un vínculo ahí? ¿Hay una asociación con el Foro de San Pablo? ¿O no hay vínculo? En primer lugar, dice bien quien pregunta, porque efectivamente es la campaña de Correa, es decir, Correa es la mente detrás de la campaña. Y hace poco hemos visto que ha sido bastante sorprendente, hemos visto unas imágenes del comité de campaña de Arauz desde México. ¿Por qué desde México? Porque no podemos olvidar que Correa está perseguido por la justicia ecuatoriana, es un prófugo de la justicia porque está condenado por asociación ilícita, está condenado por asociarse. Entonces, desde México, donde Correa y otros miembros prófugos de la justicia ecuatoriana, que eran parte del equipo de campaña de Correa, han hecho la campaña de Correa. Y quien era el asesor que estuvo en el debate presidencial con Arauz es una persona vinculada con Chávez, que se le ha hecho foto, y vinculada con Correa es un venezolano vinculado. Es decir, es evidente, lo que pasa es que ya no es el Foro de Sao Paulo, esta gente se transforma cada poco y ahora se llaman Foro de Puebla o una cosa parecida, algo de Puebla. Ahora son estos de Puebla los que están haciendo todo lo que están haciendo. Ok, y bueno, para cerrar, la última pregunta, supongo yo, de Dulce, y aquí podemos darle tal vez un buen final a la charla que estuvo, o la conversación que hemos tenido el día de hoy, que estuvo súper disfrutable. ¿Crees que Lasso al final tiene una oportunidad de ganar esta vez sí, en comparación a la vez pasada, o aún tiene ventaja los correístas? Vamos a ver, yo soy una persona de fe y del Atlético de Madrid, y además abnegado por las causas que me gustan. Entonces, por supuesto que creo que Lasso todavía tiene una opción, quedan 3 semanas para la campaña, creo que desde la primera vuelta las tendencias se han invertido mucho, es decir, sí que hay esta campaña orgánica que a mí me ha llamado mucho la atención, que está surgiendo a favor de Lasso. Hay que considerar además que se ha hecho público que Arauz ha pagado 15 millones de dólares a una campaña para los de Podemos en España, que son gente eminentemente ineficiente y eminentemente torpe. Luego, me alegra mucho que sean ellos que le asesoren, porque ya sabemos que son torpes, a Monedero, además con sospechas de corrupción en ese contrato. Así que yo, que soy una persona de fe y del Atlético de Madrid, te voy a decir, por supuesto, quedan 3 semanas y esperanza siempre hay. Buenísimo, muchísimas gracias Luis, estuvo excelente el día de hoy, creo yo, y a todos también que participaron desde sus casas con preguntas, comentarios, etcétera. Y bueno, los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, en particular las redes de CADEP. Está el CADEP en Twitter, está CADEP en Facebook, está CADEP también en YouTube. Y bueno, que por favor nos siguen también en la página cadep.ufm.edu. Y ha sido un gran gusto, Luis, y nos volvemos a ver en algún momento del futuro, seguramente. Gracias y feliz tarde a todos. Muchas gracias. Solo quiero decir que estoy deseando poder volver a la UFM, que cada vez que me invitan es un placer, y que tú, Olaf, puedas venir a la Universidad San Francisco San Francisco de Quito, porque la Francisco de Quito y la Francisco Marroquín son dos universidades que tenemos mucho en común y muy orgullosamente. Exacto. Saludos. Gracias. Hoy, el mundo busca cursos en línea. Hoy, el mundo sigue las tendencias del mercado. Hoy, el mundo necesita emprendedores. Hoy más que nunca,
el conocimiento se dispersó y la Universidad Francisco Marroquín no cerró. Se multiplicó en diversos hogares.